Nosotros, Venus Rey. ¿Cómo estás, Venus? Hola, Eduardo. Hola, Hugo. ¿Cómo están? Bien. Muy a bien, ver, Venus. Yo hasta hace unos días había comentado muy favorablemente el papel del doctor Hugo López-Gatell, que es el subsecretario de Prevención de la Secretaría de Salud, un hombre con un currículum impresionante, con una preparación académica realmente asombrosa, y me gustaba cómo estaba explicando el proceso del coronavirus. No me gustaba que ya politizara el asunto diciendo que era por culpa de los liberales que hubiera pobres, cuando la verdad es que en este país siempre ha habido pobres. Tampoco me gustaba que se refiriera, que echara propaganda cuando él mismo dijo que toda su participación debía ser meramente técnica. Pero le ganó, porque yo me imagino que una persona que nadie conocía, que de repente es la estrella principal de la mañanera, wow, hay gente que no aguanta y se marea y se empieza a sentir, ya imagino a López-Gatell camina en la calle y la gente lo ve a ver, oye, usted es el doctor, hay gente que no está preparada y se marea para esos asuntos, es comprensible, es natural, pero injustificado para alguien que presume dar explicaciones técnicas. Al respecto, Hugo Páez, ¿tú tienes algo que decir? Mira, yo pienso que si el presidente quiere dar un golpe de timón, sobre todo para aumentar la credibilidad en el tema, pues definitivamente debe cesar a López-Gatell. ¿Por qué? Porque gran parte del problema que ha surgido en las conferencias mañaneras, que como tú lo has dicho también, está llena de paleros impresentables totalmente, que parece ser que están montando, que parece ser que están operando un montaje para tratar de sostener las tesis del gobierno federal. Oye, la conferencia de esta mañana fue de risa. Un tipo hizo una pregunta interminable sobre cuál era el plan del gobierno hacia los mares y la marina mercante, cuando estamos ante una crisis económica actual. Digo, la verdad es que dices, y además otros leyendo la pregunta que alguien les dictó, no. Sí, pero ayer recuerda, ayer recuerda, Eduardo, que también en una pregunta muy larga, donde uno de estos periodistas empieza a listarle... No, no son periodistas, son disque periodistas. Bueno, disque periodistas. Empieza a listarle el número de muertes por otro tipo de enfermedades y dice, y en el mundo se han muerto 56 personas nada más por coronavirus, y que el presidente de la República y que el subsecretario de Salud no lo hayan ahí, no lo hayan rectificado, no hayan dicho, no es cierto ese dato, sino que se quedaron callados y siguieron con el tema muy complacientes. Yo creo que esa es una irresponsabilidad grande. ¿Por qué? Lo dejan pontificar a esta persona y al final de cuentas la gente se queda con eso porque el presidente se queda callado y porque el subsecretario de Salud también. Pero si el subsecretario de Salud no es capaz de convencer al presidente de la realidad y de la situación de emergencia, pues él debería de tener la suficiente ética para decir, me voy. Pero mira, tenemos porque un problema. Pero hay un problema, mi querido Hugo. Si no estamos corriendo y despidiendo gente, el problema no, es que no. Hugo... El tutocaito López-Gatell sí sabe, es un hombre que sí sabe, pero yo creo que sacrificó su ética y sus conocimientos para quedar bien. Definitivamente. Es lo que yo siento. Yo creo que él mismo debería rectificar, porque la verdad es un hombre muy confiable si decidiera pensar antes que nada en su función como médico y no como funcionario del Lambiscón. Venus. Así es. Sí, Eduardo, fíjate, yo estoy de acuerdo contigo. De hecho, eso es justo lo que iba a decir. Iba a decir que no estaba de acuerdo con Hugo en que destituyeran a López-Gatell. Sí, lo que ha dicho, lo que dijo ayer en la mañana en la conferencia y lo que dijo hoy, desde luego demeritan su actuar. Pero ¿qué dijo hoy? ¿Qué dijo hoy? Hoy dijo que no se anticiparon medidas preventivas para no agotar a la sociedad. Sí, o sea, sí, es absurdo. Un muerto es demasiado caro para... Oye, la sociedad creo que es muy madura para aguantar y no agotarse. Claro, por supuesto. Pero independientemente de la pifia de ayer y la pifia de hoy, y la de ayer estuvo horrible, yo creo que cayó bajo López-Gatell al adular al presidente con eso de la fuerza moral. Fue verdaderamente triste, pero independientemente de eso, que sí fue una pifia y
es reprochable. Yo estoy seguro de que López-Gatell es una de las personas mejor preparadas para enfrentar la situación. Si en este momento quedara destituido, ¿a quién van a poner? ¿Quién tiene las credenciales similares a las de López-Gatell para enfrentar el problema? Podría salir hasta contraproducente. Yo creo que sí hay gente muy capaz para tomar el mando. Bueno, pero sobre todo no se trata de una persona. Se trata de que el presidente necesita ganar credibilidad en el tema, porque ya una decisión a nivel, una decisión en solitario, una decisión unilateral, ya no está sirviendo. Él debería de llamar, por ejemplo, al Consejo Nacional de Seguridad en este tema. No se trata de una epidemia pasajera, se trata de seguridad nacional, donde están los gobernadores también. Estoy seguro de que hay gente capaz, pero a estas alturas de la jugada yo no sé si es bueno cambiar de capitán del barco, y me refiero a López-Gatell, cuando estamos en medio de la tormenta o entrando a la tormenta. No lo sé, pero que su credibilidad se vino a pique, creo que sí vino a pique. Bueno, para mí, tal vez una encuesta demostraría que es el nuevo rockstar del gabinete. Claro, sí, bueno, ahorita es de todo el gabinete, y eso que es subsecretario, no es el secretario, pero de todos los funcionarios cercanos al presidente, sin duda, hoy por hoy, es el más conocido o el que tiene los mayores reflectores. Pero yo insisto en que...